Muy buenas. ¿Disfrutaron del café? ¿Estaba todo bien? ¿Sí? ¿Siguen teniendo fuerzas? ¿Sí? Ya estamos en la recta final ya del día de hoy. Hoy es un verdadero placer presentarles a Jonathan Weber, que lo conocimos además el año pasado. Fue para nosotros un gran descubrimiento. Nos dio una charla increíble sobre Google Analytics. Esta vez en esta nueva edición nos va a enseñar a cómo crear una plataforma de formación totalmente en piloto automático. Lleva ya dinamizando la comunidad de Oviedo, la comunidad de WordPress en Oviedo. Esperamos que pronto podamos invitarnos a asistir a una WordCamp, evidentemente en la tierra del cachopo, de la sidra. Debe ser una WordCamp que promete mucho. Así que un fuerte abrazo. Gracias. Vale, lo primero que quería preguntaros y saber es cuántos de aquí tenéis pensado hacer un curso, tenéis cursos, tenéis una plataforma. Bueno, hay mucha gente que tiene cursos, plataformas. Vale, es 100% automático, pero no os quiero engañar, los cursos los tenéis que grabar igual vosotros. Así que si queréis marcharos. Vale, lo importante es que todo lo específico y repetitivo se tiene que automatizar, ¿vale? Siempre que tengáis procesos específicos y repetitivos, automatizarlos. En una plataforma de online de cursos, tenemos que ver tres partes. Una es el proceso, la otra es la filosofía y la otra es la implantación, ¿vale? Es lo que vamos a ver hoy. ¿Cuál es el proceso de todo lo que es desde el inicio hasta el final de un usuario en la plataforma? ¿Cuál es la filosofía que tenemos que tener dentro de la plataforma y cómo implantar esa filosofía en la plataforma, ¿vale? El proceso. Partes del proceso. Tenemos tres partes en una plataforma cuando queremos vender un curso online. La primera parte es la venta, la segunda es el servicio y la tercera es la postventa. ¿Vale? Voy a descubrir cosas que a lo mejor alguno no tenía en la cabeza o no la tenía bien estructurada y se va a dar cuenta hoy de cosas que le van a generar más ingresos. La venta, captación, pago y entrega del servicio. Lo primero es la captación. La captación la podemos hacer por nuestra lista de suscriptores, publicidad en Facebook, publicidad en Instagram, lead magnet, toda esta serie de cosas que se consiguen para introducir dentro de un embudo de ventas a los suscriptores, a los posibles compradores, ¿vale? La segunda parte es el pago. Una vez que ya tienes introducido en ese embudo de venta a esas personas que les interesa tu producto, los vamos a llevar al pago y vamos a generar ese pago, vamos a esa compra. Y luego, entrega del servicio. La entrega del servicio está dentro de la venta, porque es el proceso desde que paga hasta que empieza el curso. ¿Vale? Eso es la venta. El servicio, el curso o producto que le hemos entregado, tiene que empezar a consumirlo. El material complementario, todo aquello que va añadido, que damos gratis por ese curso o producto. Y el soporte. Sí, el soporte es un servicio, no es una postventa. Porque tú cuando vendes el producto, más ese soporte, solucionar los problemas que pueda tener con la plataforma y demás. Entonces, es un servicio. Me diréis, vale, entonces, ¿la postventa qué es? La postventa es la fidelización de esos usuarios. La postventa es la venta complementaria, la venta cruzada. Cuando tenemos un usuario ya dentro de la plataforma, es más barato conseguir que ese nos vuelva a comprar que conseguir que otro entre dentro de la plataforma. Por lo tanto, tenemos que fidelizarlo. Hacer embudos de fidelización nos va a generar que ese usuario tenga confianza, entender a ese usuario y poder segmentarlo. Cuando entendamos y tengamos segmentado al usuario, podremos ofrecerle venta complementaria. Venta complementaria quiere decir, ha visto la lección 3, que va de cómo poner los H1 en WordPress, por ejemplo. Vale, le vamos a ofrecer una masterclass de SEO. Si él pagó 100 euros, le vamos a ofrecer una masterclass de 10 euros. Acabas de ganarle 10 euros más a ese usuario. La venta cruzada, cuando sabes que acaba el curso, le puedes vender un curso complementario, el siguiente paso. Es decir, has hecho el básico, ahora va el intermedio, luego va el avanzado. Tranquila.
Imaginar por un momento que tenéis 100 alumnos. ¿Alguien me sabe decir que son 100 alumnos? Aparte de la pasta que son los 100 alumnos. Los 100 alumnos son 100 situaciones diferentes. No vais a tener ningún alumno en la misma situación. Pero sin embargo, todas las situaciones van a ser iguales. Es un poco raro. Pero van a estar o en la venta, o en el servicio, o en la posventa. Pero dentro de cada uno de estos veíamos que teníamos otras tres opciones. Por lo tanto, cada uno va a estar en una. Si vosotros, sin automatizar, quisierais manejar esto, perderíais muchísimo tiempo. De hecho, seguramente alguno todo no lo haya tenido automático o no tenga nada automático. Quiere decir que cuando venden, en el momento que vendo, me llega un correo que le he vendido ese curso, le tengo que dar de alta, tengo que meterle el curso. Si le quiero vender algo, me tengo que acordar de que estaba ahí, entonces le voy a mandar el correo. Eso son muchísimas horas perdidas. ¿Por qué? Porque es específico y es repetitivo. Por lo tanto, se puede automatizar. Todo específico y repetitivo, automatizarlo. La segunda parte, la filosofía. La automatización 100% ayuda a tus alumnos 365 días del año, 24/7. Plataforma formativa. ¿Empezamos? La plataforma formativa no es un sitio donde dejo el curso, es todo un ente completo, ¿vale? Es todo un ecosistema. Y el ecosistema empieza por el embudo de ventas. ¿Tiene láser? Bueno. Sí, empieza por el embudo de ventas, sigue por la entrega de producto, soporte al alumno, fidelización del alumno y venta adicional, ¿vale? Ese es el proceso de una plataforma de cursos. No vendemos un producto y nos olvidamos. Esto es esencial. Esta última parte, porque esta última parte vamos a ver que vuelve al inicio otra vez, ¿vale? Es un bucle. En el momento que metes a una persona, tienes que entrar en ese bucle, porque eso te va a hacer generar más dinero con la misma persona. Si lo pasamos basándolo en WordPress, estaríamos hablando que la primera parte que hablábamos del embudo de ventas sería email marketing. Tras tener una entrada de leads, ya sea por SEO, SEM, un lead magnet o lo que sea. Una pasarela de pago, que sería la entrega del producto, ¿vale? La compra del producto y la entrega. Un foro o red social para hacer la parte de soporte. Email marketing, repetimos, para hacer la parte de fidelización. Y fusionar todos para la parte de venta complementaria. ¿Por qué decimos que fusionamos todos? Porque volvemos otra vez al inicio. Y volvemos otra vez a la rueda. Y volvemos otra vez a la rueda. ¿Vale? Si lo pasamos, lo basamos en etiquetas, en qué usaríamos, en qué plugins o aplicaciones usaríamos para desarrollar esto. Yo ahora mismo recomiendo, hay opciones totalmente gratuitas o casi gratuitas. Estas que os pongo, algunas son de pago, es lo que mejor conecta ahora mismo con WordPress y con el sistema de etiquetas y demás. Pero bueno, hay soluciones gratuitas 100% que podéis usar, ¿vale? Pero sería ActiveCampaign para el email marketing, WordPress más WooCommerce para la entrega, es decir, para el pago y demás, un WordPress más BuddyPress podría ser para lo que es el soporte, la red social. ActiveCampaign, también podríais poner un plugin de tickets, ¿vale? ActiveCampaign para lo que es todo el tema de fidelización. Y WordPress más WooCommerce más ActiveCampaign, que sería el volver otra vez a la rueda. Tres, la implantación. Las herramientas, como os decía, WordPress, WooCommerce, ActiveCampaign, y entran dos más al juego, ahora al entrar al detalle, que es ActiveMember 360. Esto es como un plugin de membresía, pero está hecho específicamente para conectarse con ActiveCampaign. Luego vais a ver por qué, ¿vale? Porque crea tantas posibilidades de etiquetar a ese usuario, que veremos las etiquetas, os explicaré un poco cómo es. Y Lendash es un plugin de formación que también viene para conectarse con ActiveCampaign, ¿vale?
Ya os digo que este mismo cocinado lo podéis hacer con otros plugins diferentes y dar el resultado igual o parecido. ActiveCampaign es donde se basa prácticamente toda la estrategia. Tenemos la landing page de captación, a donde llegan, ya sea por la suscripción, por un lead magnet, por publicidad. En el momento que se apuntan, iría a ActiveCampaign. ActiveCampaign empezaría un embudo de ventas de emails. De ese embudo de ventas de emails lo dirigiríamos a la landing page de pago. De esa landing page, cuando pagan, le decimos a ActiveCampaign que ese usuario ya ha pagado, es decir, lo etiquetamos como cliente y de qué producto es cliente. ActiveCampaign lo pasa a plataforma de formación, le dice a la plataforma de formación, actívale este curso, ya está pagado, actívaselo. Le devolvemos a ActiveCampaign desde la plataforma de formación lo que hace ese usuario con el curso, es decir, ha visto la lección 1, ha visto la lección 2, ha visto el 50% del vídeo de la lección 2 o ha visto el 100% del vídeo de la lección 2. Todo un mundo de posibilidades se le puede pasar a ActiveCampaign como etiquetas para que sepamos lo que hace ese usuario. En el momento que tenemos esa información, a ActiveCampaign le mandamos un embudo de fidelización. Según esas etiquetas que hemos ido recolectando, vamos a empezar con ese embudo. Del embudo pasamos otra vez a una landing page de cross-selling, que sería lo mismo que esta, ¿vale? Es decir, le estamos vendiendo un producto complementario para que compre. Y de la landing page, en el momento que compra, vuelve otra vez a ActiveCampaign y volvemos a etiquetarlo y hacer la rueda. ¿Vale? Es decir, siempre va a ser una rueda y vamos a basarnos siempre en el email marketing, en la aplicación de email marketing para ir pasándole toda la información, etiquetados y demás. Etiqueta de ActiveCampaign. Como veis, ActiveCampaign tiene tres opciones. Esto es un usuario de demo y tiene tres opciones. Tiene etiquetas, tiene listas y tiene automatizaciones. Las etiquetas son valores de sus acciones. Podéis crear tantas etiquetas como se quieran y tenéis que estructurarlas. Si os fijáis, una forma buena de estructurarlas por proyectos. Pones el proyecto y pones la acción, ¿vale? En este caso, pues es cliente, CMK es un proyecto, alumno, JW es otro proyecto, no quiere aprendizaje, prueba, SF, no interesado. ¿Vale? Según sus acciones, yo he ido etiquetando a este usuario. Por lo tanto, según esas etiquetas, yo voy a interactuar con las automatizaciones. ¿Vale? Listas. Podemos tener diferentes listas e ir moviéndolos a listas. A lo mejor es una lista de un webinar, una lista de un lead magnet, una lista de un tipo de página web o de otra página web. Se puede suscribir en diferentes listas el usuario. Nosotros vamos a saber dónde se inscribe. Según las etiquetas y según las listas, podemos interactuar con ese, ofrecerle una cosa o ofrecerle otra, ¿vale? A lo mejor está frío para ofrecerle un curso de 200 euros, pero por todo lo que ha hecho, entendemos que está caliente para ofrecerle una masterclass. Pues ahí es donde juegan las etiquetas, porque vamos a saber todo ese recorrido que ha ido teniendo el usuario durante todo el tiempo que ha entrado, desde que entró en nuestra lista hasta el día de hoy. El etiquetado WooCommerce, como veis, le mete ActiveMember 360, le mete píldoras a WooCommerce. Y le da la posibilidad de, bueno, no se lee bien, pero os lo cuento yo, confiar en mí. Esto es la etiqueta de carrito abandonado, ¿vale? Podemos etiquetar el carrito abandonado para poder hacerle un embudo de email por carrito abandonado. Lo bueno que tiene ActiveCampaign es que las automatizaciones las vamos a empezar y según las acciones de cada uno puedes ir mandándolo a diferentes automatizaciones. Por lo tanto, un carrito abandonado no es le mando que porque no compra que compre, sino que puede ser empezar otra fidelización, meterle una primera campaña de hacer crecer su dolor, ¿vale? Si no lo compró o se lo dejó es porque a lo mejor no confía en ti, ¿vale? Pues vamos a meterle más confianza. O no llegó a comprar, vamos a hacer que crezca su dolor para que crea que realmente necesita ese,
esa formación, esa masterclass o lo que sea. Podemos marcar si agrega un artículo al carrito, si no lo agrega, si finaliza. Bueno, ya veis, cada una de estas es una opción de etiquetado de una acción que está haciendo dentro de WooCommerce el usuario. Por lo tanto, vamos a poder trazar todo y trasladarlo todo a T-Campaign para poder luego reaccionar con ese usuario de un lado a otro y poder saber más información de él. Etiquetado de Lendash, ¿vale? Cuando le metemos Active Member 360, nos deja darle, según las etiquetas que tiene el alumno, según las etiquetas que tiene ActiveCampaign, nos deja darle permisos o quitarle permisos. Imaginaros que tenemos en Lendash, ve su curso, ha llegado al capítulo 5 y tenemos una masterclass, pero no se la queremos ofrecer, la vamos a dejar ahí tirada. Y se la vamos a dejar, pues si pagó 100, vamos a dejarla por 15. Pero se la vamos a dejar tirada para que la encuentre. Yo he entrado en la plataforma de formación y me encuentro con un curso, una masterclass de 15 euros ahí que nadie me la ha vendido. Simplemente la veo. Si la veo, es muy probable que la gente la compre si le interesa lo que es. Eso lo podéis hacer con esto, ¿vale? Con esto le decís si eso puedes venderlo o no, si le sale gratis o no. Todas esas opciones las tenéis gracias al etiquetado que vais a ir teniendo y según vayáis etiquetando vais a decirle, vale, pues este usuario ha llegado a este punto, está en este punto caliente o no para este tipo de producto, muéstraselo, ¿vale? O ofréceselo, o mételo en una automatización para empezar a venderle eso. Bueno, estos son partes de ocultar y no ocultar cosas y luego... cuando esté prohibido, redirigir a, si está prohibido y entra en el curso, pues lo puedes redirigir a otro sitio y demás. Luego tiene ajustes del módulo, que es, si está completado, metemos una etiqueta que nos va a decir en ActiveCampaign si completa los módulos o no. Por lo tanto, podemos hacer este seguimiento que os digo, en el momento que pasa de un módulo, puedes ofrecerle otra cosa. Y la asignación de módulo completado, si quieres poner una automatización, es decir, en el momento que cambie este módulo, en vez de etiquetarlo, directamente le lanzamos una automatización. También se puede hacer directamente desde aquí. Por eso os digo que la sinergia que hacen estos tres plugins es brutal, porque están totalmente amasados para no tener que buscarnos integraciones con Zapier o integraciones más raras para conseguir funcionar con él. Como bonus extra, porque esto lo guapo hubiese sido un taller y que veáis cómo funciona y demás, más o menos en un mes voy a hacer un taller, webinar, como queréis llamar, para explicaros esto, ¿vale? Porque ya que no pude. De hecho, ayer grabé algún vídeo viniendo con algunas estrategias para tipo de cursos y demás, que también quiero editarlo y os lo quiero mandar, entonces si queréis, entráis en esta URL y os suscribís y ya os mando, nada más que tenga la fecha del taller o lo que sea, os mando el correo con la fecha. Y por mi parte he acabado y ahora os dejo a vosotros más tiempo, ¿vale? Porque sí que me gustaría casos que tengáis, que queráis saber si se puede hacer o no se puede hacer o lo que sea, que me lo podáis decir y no sean 2 minutos nada más de preguntas. ¿Vale? Muchas gracias, Jonathan. Bueno, preguntas. Hola, Jonathan. Muchas gracias por la charla, como siempre, buenísima. Tengo yo una duda, sobre todo por las herramientas que utilizas para esto, ¿vale? Hablas de WooCommerce. ¿Se podría hacer algo parecido con Resting Content Pro, por ejemplo? Sí, sí, sí. Tú puedes hacer lo que es la... Lo que es la membresía lo puedes hacer. El tema es que luego la conexión con ActiveCampaign... Sí, me refiero a eso, a esa parte. Está claro que... Se puede hacer, pero es más compleja. Es decir, no te lo da tan mascado, tan fácil como pongo la etiqueta aquí y ya está. Sino que tienes que andar haciendo integraciones, en algún caso con Zapier o con alguna herramienta. Que no conecta directamente, que tienes que ir haciendo... Es decir, esto es la forma más sencilla.
Sí que tiene un coste, pero bueno, Active 360 tiene un coste de 120 euros al año, que no es un coste elevado si estamos vendiendo cursos. El Endas creo que son 200 al año, que no es coste. Y luego Active Campaign, depende de la cantidad de leads que tienes, pues pagas más o menos, pero al final pagas por lead. Entonces, si estás vendiendo cursos, más o menos te compensa. No estamos hablando de que es un blog personal o algo así, que no vas a generar dinero. Entonces. Gracias. ¿Nadie más? Muchas gracias, Jonathan. Muchas gracias, Jonathan. Una pregunta. Cuando has comentado de crear dolor, te he entendido así, a aquel que no ha hecho la compra, ¿puedes poner algún ejemplo, que es enviarle un mailing con no sé, explícalo mejor tú. Bueno, más que en automatización, eso se refiere a copy. Y realmente crear dolor es, si tú, imagínate que hablamos de hoy habla de relaciones matrimoniales, por ejemplo, ¿no? Pues si estás dando un curso de algo así y el usuario tú le ofreces una masterclass de cómo solucionar discusiones de pareja, a lo mejor no te lo coge. Pero si primero, previo, le mandas un correo electrónico diciendo que el 70% de las parejas rompen por este tema, cuando le mandes que tú tienes una masterclass, va a ser más fácil entrar ahí porque le acabas de generar una duda, una inquietud de que igual mi pareja, yo estoy teniendo discusiones, puede ser que rompa la pareja, entonces voy a comprarme el curso. Es un poco así a grandes rasgos, ¿no? Pero sería eso. Tiene más análisis porque tienes que analizar el target, tienes que analizar el tipo de persona, la edad de la persona, la situación matrimonial de la persona, es decir, cuánto tiempo llevan casados, si tienen hijos, si no, porque tienes que meter más, no es simplemente decirle el 70% de las relaciones se rompen, pero sería así a grandes rasgos. Más preguntas, aprovechar que es gratis. Bueno, la verdad, ya que no preguntáis, sigo hablando. sea herramientas de pago, ¿no? Yo no gano nada por las herramientas, así que sea herramientas de pago o no, no tengo nada que ver con estas herramientas, ¿vale? Las uso, pero no tengo nada que ver con ellas. Es muy importante, ya lo decía ella en su ponencia de hace un poco, es muy importante que etiquetéis a los suscriptores desde el principio, ¿vale? Que segmentéis, porque a cada persona hay que contar una cosa diferente. Bueno, no a cada persona, miento, a cada grupo de personas. Entonces, cuanto más segmentéis, más vais a vender, porque lo que le escribáis, vamos a segmentar y además escribir para esa persona. No es lo mismo escribir para un padre de familia con 50 años que trabaja, que tiene un jefe cabrón, como decía Nahuay ayer, que escribir para una persona que trabaja, que su jefe es maravilloso y que no quiere dejar su trabajo y no tiene hijos. Pues no puedes escribirle igual a las dos personas. Y cuando se te suscriben a una lista, para ti son iguales. No puedes diferenciarlos, solo los puedes diferenciar si los segmentas. ¿Sí? Pues nada. Bueno, un aplauso, muchas gracias, Jonathan. Queremos darte un regalo. Ah, sí. Un regalito de la comunidad. Que disfrute. Y bueno, nada, esperamos unos minutitos para empezar la siguiente charla.